contra todo el mal que el infierno pueda conjurar, contra toda la perversión que la humanidad puede producir, les enviaremos solo a ti. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Es hora de rezar, hermanos. Recen, hermanos, porque deseo ser mando. ¡Quien sea! ¡Si alguien puede oírme! ¡Si hay alguien ahí! Buscando la señal del sacerdote del infierno. Los invasores han consumido casi un 60% del planeta. Se fijó la señal del sacerdote del infierno. El objetivo está marcado, pero la señal no durará mucho tiempo. ¡Pues es a él a quien temen! ¡No a la humanidad! ¡Temen la marca de la bestia! Tierra se redujo un 36.8%. Quedan dos sacerdotes. La Canmaker está cerca, dentro de la ciudadela demoníaca. Te marco su posición en el visor. Los sacerdotes del infierno se reunirán muy cerca de ti. Según mis escáneres, hay un elevador en el centro de la instalación. La Canmaker acudió al encuentro, pero al estar fuera de sus dominios, a decir de todos, es indestructible.
¡Esto no cambia nada! El sacrificio de este mundo a la gloriosa Canmaker se realizará y la energía se volverá a restablecer, tal como está escrito, con las almas de los infieles. No podrás impedir que sean juzgados. Localizador celestial, le falta una pieza. Necesitamos un reemplazo. Completé el rediseño del multilanzador. El escopellamas está a la espera de tu aprobación. Está activado y se encuentra a la espera. Batería centinela para dar más energía a la nave. Hay varios módulos que no se están usando. Si hallas más baterías, podrás utilizar todas las funciones del puesto de mando.
Hay un núcleo de energía de los Centinelas cerca. Puedes usarlo para activar el mecha y abrirte paso. Sensores de movimiento y artillería por todas partes. Les dije que me dejen aquí. ¿A dónde pertenezco? Salvar a tu pueblo no te traerá la paz. Solo hará que tu pesada carga empeore. ¿Y ahora pretendes desafiar a la Kangmaker? A tu pueblo le llegó la hora de la penitencia, como le llegó al mío. Escucha, Slayer. Cuando su corazón descanse al fin, su alma conocerá la paz. Igual que la mía. Identifiqué el punto de extracción. Te marco su posición en el visor. Sacerdotes del infierno con tu localizador celestial. El segundo sacerdote del infierno está en la zona norte de la Tierra. Voy a calibrar el portal. Hay varias zonas del nodo central selladas por restricciones de energía. Una vez que las restablezcamos, podrás acceder a toda la nave. Restableciendo potencia de todos los sistemas. Ya está lista la modificación bomba de hielo para el multilanzador. Esta arma cubre a los enemigos cercanos de gases congelantes. Para alternar el uso de las bombas de hielo o las granadas de fragmentación, tendrás que hacerlo manualmente.
no se encuentra en la instalación. Ahora mismo no localizo su ubicación exacta. Bienvenidos, Layer. ¿Acaso me ha llegado la hora? Veamos si puedes sobrevivir a esta ciudadela maldita. Bestia se acerca, hermanos y hermanas, pero es débil, que su odio pese tanto como la voluntad de él, pues solo así podrán salvarse. Depende de su destrucción. El mito de la fuerza del Slayer quedó desacreditado. ¿Pueden verlo, hermanos? Ha perdido la determinación de continuar. Devoren su alma. Yo debo sobrevivir. Protéjanme en esta hora de necesidad y yo les procuraré un lugar en el nuevo mundo. La super escopeta está cerca. Es una reliquia de tu pasado. Los sacerdotes la mantuvieron oculta en este lugar apartado. Conexión neuronal lista. Ahora controlas el Revenant esclavo. Puedes usarlo para recuperar tus pertenencias. ¿Estás cansado, Slayer? Vamos a doblegar tu voluntad.
ganaste la partida. Ven a buscarme, Slayer. Te estoy esperando. Voy a fijar la señal. La posición del sacerdote del infierno se estabilizó y su guardián está en las instalaciones. No fue fácil encontrar un rival digno de ti, Slayer, pero creo que te va a impresionar. Slayer, quien nos trajo a los demonios. La Canmaker debe darte las gracias por el don de la energía, Argent. Tú eres el responsable del sufrimiento de tu pueblo. Bienvenido, Slayer. Está corrompiendo el sistema. Este juego
Ya duró demasiado. Borraré su transmisión en cuestión de un momento. Aún sin los sacerdotes, la tierra caerá y mi pueblo sobrevivirá. Responderé a las plegarias de los humanos y recompensaré a los creyentes. Este nodo es un diseño de Maker. Ella conoce bien sus sistemas. Trasladaré al último sacerdote a un lugar más discreto para que podamos seguir trabajando sin más interrupciones. Dejamos de captar la señal del tercer sacerdote. La actividad demoníaca aumentó un 41.3% en el nexo de la invasión inicial. Es el mayor nido sangriento de la Tierra. Voy a introducir las coordenadas del supernido sangriento. Sangriento está cerca. Es el lugar donde comenzó la invasión. El punto más antiguo y corrupto del planeta. El Ark luchó con Tesón, pero los demonios acabaron por arrollarlos. Encuéntralas. Este es el corazón del nido. Echó raíces en torno al generador principal de la instalación. Si este se reactiva, el nido será destruido. Ya tienes acceso a la cámara del corazón. Hay que activar manualmente dos terminales de control para restablecer la energía, abriendo la sala de la terminal de la izquierda. Hay que activar la segunda terminal de control para destruir el nido. Es imposible abrir la puerta de la segunda terminal en este momento. Tendrás que encontrar otra ruta. Este conducto permite acceder a la terminal de control del generador.
plena potencia. Puedes usar la consola principal para destruir el corazón. De salida. Atención, sobrecarga del generador principal. Repito, sobrecarga del generador principal. Diríjanse a la salida de emergencia más cercana. La instalación se autodestruirá en breve. Guarden su trabajo y diríjanse con calma a la salida más próxima. Se desconoce. La consumción demoníaca de la Tierra no cesará hasta que su guardián y él no sean destruidos. Necesitamos ayuda para localizar al último sacerdote del infierno. Quizá el Dr. Hayden podría ayudarnos con la búsqueda. Recalibraré el portal para llevarte al puesto de mando del ARC. Hayden está al otro lado del complejo. Esta zona industrial era el cuartel general de la Resistencia. La entrada al puesto de Dr. Hayden está cerrada. Dos torretas periféricas identificadas, calculando trayectoria de disparo óptima. Confirmada. Puedes usarlas para despejar un camino. Las marcaré por ti. Soy la doctora Elena Richardson. Anotación 002 del diario. Análisis del sujeto Tomb Slayer. 24 de enero de 2163. Es imposible que el sujeto sea un demonio. Tenemos muestras de sangre procedentes de la base de Marte y son del tipo AB positivo. Estamos ante un varón con un genoma casi idéntico al de la raza humana, pero dotado de fuerza, velocidad y dotes atléticas que indican otra cosa. En las muestras de sangre encontramos cuerpos extraños de origen desconocido. Como miembro de la comunidad científica, no puedo estar de acuerdo con la afirmación de mis colegas al decir que es, a falta de un término mejor, un dios. Un ángel vengador, la mano derecha del destino que va a redimir a la humanidad de sus pecados. Pero tampoco puedo ignorar el momento de su aparición, la identidad de sus enemigos, la presencia del fuego y el azufre en la catástrofe que se desató sobre nosotros. Todo ello ha puesto en duda mis certezas científicas. Soy la doctora Elena Richardson. Anotación 005 del diario. Análisis del sujeto Doomslayer. 2 de febrero de 2163.
Tal vez sea un dios. Tal vez sea una representación de la rabia humana, de su voluntad de sobrevivir y sobreponerse a cualquier amenaza. Él es inflexible. Es una imparable criatura de violencia que no conoce las dudas que mostraron muchos de nuestros líderes y políticos en la hora del juicio. ¿Podrá vencerlos? ¿Él solo? Si no puede, nosotros como especie y todas las especies estarán condenadas. Necesario para destruir el segundo tentáculo. Anotación 006 del diario 9 de febrero de 2163. No le tienen miedo a nada, salvo a él. Vimos cómo se imponían a la tecnología y a la maquinaria bélica más avanzada que pudimos reunir contra los opositores. Eran inútiles. Se movían muy rápido, sin importarles nada, sin otro afán que derramar la sangre de la humanidad. Estaban dispuestos a sacrificar a los suyos para llegar al corazón de nuestro mundo. Matamos a miles y vinieron millones, pero entonces llegó él. Se abre paso entre ellos como la guadaña entre el trigo, dotado de una furia aún mayor que la de ellos. Él es más rápido y más implacable. Ahora creo que él es más que un simple hombre. Él es la muerte. Elena Richardson, anotación 007 del diario 3 de marzo de 2163, y en él reside nuestra salvación. A medida que cobra mayor fuerza, mengua el número de ellos. Los sacerdotes comandan ejércitos al norte y al sur, pero él controla la lucha. El círculo interno de la muerte lo sigue por doquier, cazándolos hasta los últimos confines de la tierra y más allá. Ahora soy una conversa y siento que en Doom Slayer deposito mi fe. Él es la lanza que perfora los corazones de nuestros enemigos. Que se cuiden aquellos que pretendan hacernos daño, pues solo existe una forma de vida dominante en este universo y empuña la espada de acero de la venganza. Sí, alabado sea el advenimiento del destructor. La hora del Slayer ha llegado.
laboratorio del Dr. Hayden se halla en lo alto de esta instalación. Atención, los protocolos de emergencia se han activado. Evacúen la instalación cuanto antes. Por Dios, el Dr. Hayden estaba convencido de que vendría aquí por esto, finalmente. ¿Podría decirle que es un honor para mí conocerlo en persona? Es... ¡Oh! Atención, los protocolos de emergencia se han activado. Evacúen la instalación cuanto antes. Bien, no sabemos cómo acceder al córtex principal. Es muy extraño. Aún no lo desciframos. Debemos preparar una extracción cuidadosa. Nos dieron órdenes concretas. Apenas capto su señal vital. Atención, amenaza demoníaca de nivel 5 en el laboratorio principal. De las fuerzas del infierno. Sin los sacerdotes, los demonios no podrán consumir la tierra como pretendía la Catmaker. Pero aún queda un sacerdote y perdí su señal. No consigo localizarlo. El Dr. Hayden será capaz de encontrarlo. El Dr. Hayden se transfirió a la computadora de tu nave. Su arquitectura es similar a la suya. Esto hará que... El último sacerdote se oculta en Sentinel Prime. La Gunmaker no quiere que nadie lo encuentre. El único portal que llega hasta allí se encuentra en el núcleo de Marte, en la ciudad perdida de Hedeth. Te marqué su posición, pero te costará llegar hasta allí. No hay manera sencilla de acceder al núcleo de Marte. No existe ruta conocida hasta allá, Dr. Hayden. La BFG-10000, diseñada por el Dr. Samuel Hayden, dentro de su red de defensa antidemonios. Comprendo. Buscando las coordenadas de la BFG-10000. No puedes abrir un cráter en la superficie de Marte así, por las buenas. El portal está listo.
aquí. El acceso a la BFG-10000 está al otro lado de la instalación. Atención, la BFG-10000 dispara. La fuente de energía de la BFG-10000 también te resultará interesante. Esa cápsula de control contiene la fuente de energía de la BFG-10000. La bajaré por ti. ¡Dios! ¡Está aquí! ¡Necesito! Te llevarán a la instalación de la superficie de Marte. Puedes usar las cápsulas de evacuación para bajar al núcleo de Marte, pero no hay manera de llegar a ellas desde aquí. Acceso al puente del cañón de la superficie. Iniciando carga manual. Eso es un arma, no un teletransportador. Visiten a Jessica en Recursos Humanos y únanse a la campaña de donación de... Está diseñada para usar solamente munición de la UAC. Anular secuencia. Espera. En 3, 2, 1. Yeah.
Slayer. Su poder, su voluntad de vencer. Esas son las mentiras de los infieles. Trazando trayectoria de vuelo a Marte, calculando vectores. Lanzamiento en 3, 2, 1. Nos acercamos a la fase de entrada. Prepárate para las turbulencias. Ciudad perdida de Jebez. Esto fue antes de tu época con los Centinelas. El portal te llevará a Sentinel Prime, donde se oculta el sacerdote. El portal de delante te llevará a Sentinel Prime, donde aguarda el sacerdote del infierno, Dave Grad. En el valle, más allá de las murallas. Estaba malherido y llevaba esto. Entrañas. Montones de entrañas. Matarlos. Debo matarlos a todos. Aún tiene ganas de pelear. A pesar de sus heridas. Envíenlo a la arena, que sea juzgado como los otros. Compadezco a los humanos.
Así es, el suyo es un destino aciago. Pero hay un mundo que debo salvar. Sin sus almas, no puede haber energía infernal. Y dejará de fluir el Argent. No puedo dejar que eso pase. No dejaré que te interpongas en el destino de Urdak. Esto ha sido siempre así. No tienes derecho a negarnos la oportunidad de alcanzar la prosperidad. Un lugar reservado en la vanguardia, desconocido. Los demonios están por todas partes. Los mataré. ¡Los mataré a todos! Venden sus heridas y tráiganoslo. Quiero saber más de esos otros de los que hablan. Sí, excelencia. Si derramas la sagrada sangre de un centinela en este lugar, perderás toda soberanía aquí. Sobrecargó tus sistemas. Vega no controla él. Si hubieras dejado que continuara el sacrificio, la humanidad por la que peleaste habría sobrevivido. Pero ahora voy a resucitar al ícono del pecado. Devorará la tierra y dejará tu mundo natal en ruinas. Tu planeta jamás volverá a conocer la vida. Y no será más que otro mundo extinguido por tu culpa.
Esta fortificación será ahora tu prisión. Despojado de poder, ya no entorpecerás nuestra misión. Y la obra que debemos completar seguirá su curso. Sentinel Prime fue un éxito. La consumción demoníaca de la Tierra se detuvo. Solo la hoja del crisol de Onslayer puede con un titán. Debes ir a la ciudad de los Centinelas Taras Navad y recuperar el crisol antes de que sea tarde. Sin él, el titán es imparable. Programando el portal a Taras Navad. Sol sigue hundido en el titán que atacó esta ciudad de los Centinelas. Tu primera batalla contra los demonios en este mundo, donde nació la leyenda del Slayer. Ciudad de Taras Navad. Escenario del primer ataque demoníaco registrado en Argent Denur. Según las tablillas de Korrax, habría sido destruida de no ser por la llegada del Slayer. Pese a tu fuerza y a toda tu furia, no pudiste salvar este mundo de sí mismo. Pero esta vez, en la Tierra será distinto. Está escrito que tu odio por los demonios dio esperanza al pueblo de Argent Denur. Toma ahora el de la Tierra. Vámonos. Rápido. Hay quienes intentarán detenernos. Te ofrezco un regalo. Tómalo. Te dará fuerza. Te ayudará en tu viaje. Y ahora, todos te temerán. Si extraes la hoja del crisol, el titán volverá a alzarse.
armería hallarás lo que necesitas. El mundo de Argen de Nur ha caído. La energía demoníaca fluye ahora hacia el sur. Y la sociedad que conocías fue sustituida por un mundo corrupto bajo el mando de los Maker. Pero no tenía que acabar así. Imagino que querrás probar el arma antes de que nos vayamos. Que es el mundo de los Maker. Nadie puede tener acceso. Ningún humano o sentinela ha puesto jamás pie en su dimensión. Puedes usar la fábrica de Argen que tienen los Maker en la ciudad infernal de Necrabol para cruzar el vacío. Una vez allí, no podrás salir por tu cuenta. Pero Vega puede crear un portal de salida. Por eso debes llevar a Vega al cruzar el vacío hasta Urdak. Entendido. Me desconecto de los sistemas de la nave. Procesando. Transferencia total a una unidad externa completada. Vega ya no está conectado a la nave. Ahora voy a configurar el portal a Necrabol para ti. ¿Necesitas algo más antes de que emprendamos el viaje a Urdak? No podrás regresar hasta que completes la misión. Argent está hecha de las almas de las víctimas del infierno. Y justamente aquí es donde se obtiene. Necrabol, ciudad de los condenados. Aquí llegan los humanos desde la tierra, a la espera de ser procesados. La Gunmaker necesita la tierra y sus almas. Su mundo se muere. Gracias a los sacrificios, su pueblo se recupera y puede sobrevivir. Al salvar tu mundo, pones el suyo en peligro. Más allá está Cánimas, el juez ciego. Él decide quién está listo para la extracción del alma. Al resto se le abandona en las ciénagas de la sangre.
Mientras es vulnerable. Siente dolor. Una vez que el humano pierde toda esperanza, lo llevan a la cámara de extracción de almas. La cámara de extracción de almas está en la ciudadela. Debemos llegar a la cúspide, donde la energía Argent en estado puro se envía a Urdak. Tu pueblo es entregado a la agonía y sus almas se preparan para el mundo de la Kanmaker. Te aseguro que podría haberse evitado con otro líder. Es energía Argent pura. El sufrimiento de la tierra, la matanza, todo para esto. Una vez extraída el alma, el cascarón vacío del cuerpo humano se va transformando en los demonios con los que luchas. El resto del espíritu extraído alimenta su mundo. Es la esencia del infierno. Los demonios solo utilizan una parte de los recursos extraídos del alma humana. Fueron los Maker y los sacerdotes sentinelas quienes descubrieron y desataron el verdadero poder de la esencia. Combinaron la energía de los sentinelas y la del infierno y las refinaron para crear el Argent. Con él obraron maravillas, salvaron mundos de la extinción, curaron enfermos y dieron un poder infinito a quienes eran dignos de él. Esta instalación se construyó en secreto. Los sentinelas nunca supieron de su existencia. Fue construida por esclavos, pues un negro no puede poner pie en el infierno ni un demonio en Urdak. Argent en Urdak sirvió a los propósitos de los Maker. Esta maquinaria no se creó a espaldas del infierno. Hicieron un pacto con el Señor Oscuro, a cambio de más mundos para que los devorara el infierno. Los Maker podían absorber la energía de los condenados. Es una unión impía que debe terminar. Ve a la torre de transmisión. Si logras destruirla, la energía sin refinar te catapultará hacia su mundo. Dos titanes esclavizados sostienen la torre en alto. Rompe las cadenas y haz que caiga al pozo. Destruye el transmisor de alguien y vuela hasta Urdak sobre el flujo de energía. Despertando al icono de...
Magnífico, ¿no es cierto? Rápido. La Canmaker está cerca. Hay que detenerla antes de que complete el ritual y obtenga el control del icono del pecado. Bienvenido, Serafín. Procesión. Así no podremos controlarlo. ¡No! Crecerá. Hay un portal con el que podemos seguirlo. Debemos reactivarlo y regresar a la Tierra. Hay un portal que podemos usar en Urdak para volver a la Tierra. Pero tendrás que configurar los anillos del teletransportador para activarlo. Hay que apresurarnos. El icono del pecado se hace más poderoso si pasa más tiempo en la Tierra. Inserta a Vega para activar el portal. Sistema controlado. Trazando rumbo hacia la dimensión de la Tierra. ¿Pero qué? Ahora lo entiendo. Yo soy el padre, no procede. Alinea los demás anillos del teletransportador antes de que sea tarde. El portal debe ser reactivado. El icono del pecado se hará más fuerte mientras más tiempo pase en la Tierra. La Canmaker necesita que los demonios consuman la Tierra para salvar a su mundo. Al despertar al icono del pecado en Urdak, se rompió el sello. Ahora los demonios pueden cruzar el vacío como nunca antes. Condenaste a su pueblo y este lugar sagrado para toda la eternidad. Pero traer al icono aquí fue una temeridad. La arrogancia de la Canmaker destruyó el paraíso.
que los anillos están totalmente alineados. Se abrió el portal dimensional a la Tierra. Llega a la plataforma de lanzamiento y crúzalo. A la Tierra no le queda mucho tiempo. La Canmaker está cerca. No puede dejar que salgas de aquí con vida. Cuando lleva el orbe dentro del pecho, es invulnerable. Si se le extrae, sus defensas caerán inmediatamente. Sobrevivimos durante milenios. Sacrificamos a otros en aras de nuestra prosperidad. Para que puedan encontrar la redención. ¿Quién eres tú? ¿Un simple humano? ¿Un mortal? ¿Para desafiar nuestras tradiciones?
utilice su armadura. El cuerpo es vulnerable. Usa el portal y acaba con esto. Serás su salvador, tu fuerza será su escudo y tu voluntad su espada. Sigue siendo inquebrantable, pues tu lucha es eterna.